con el pecho la para Garrido, Patronato y la pelota, atrás para Jonathan Ferrari en su campo, se mete en campo del Rojo para Quiroga, el pelotazo, roba Pecerano de cabeza, juega para Méndez, Méndez de primera para Martín Benítez, retrocede jugando con el Torito Rodríguez, la deja en poder del botín derecho de Pecerano, que desde el fondo tira un pelotazo por el medio para Vera, Vera se la da a Garrido y arranca la contra de Patronato, mira Garrido como se metió en campo del Rojo, ahí viene por el medio, juega para Carrasco, Carrasco para Telechía, se acomoda para pegarle, cortaba Benítez que estaba dando la mano en defensa, igual le queda Guzmán, otra vez Patronato, está acechando Independiente, centro de Telechía, la paró Carrasco, media vuelta, tiró. Estaba acechando el equipo visitante Independiente. La pelota que fue al área para Carrasco. Una media vuelta después de pararla. Dejó sin chance a Campaña. ¡Qué campaña la de Forestero al frente de Patronato! Y con este gol de Carrasco empieza a encaramarse arriba. Patronato le gana Independiente ante la incredulidad de los hinchas del Rojo. 1-0 Carrasco. Lo dejó sin chance Campaña. ¡Qué campaña la de Patronato! Y lo decíamos, Coco, no es solamente correr, también se debe pensar. Y Patronato pensó y generó con Garrido, con Carrasco, con Lemos. Definición exquisita para el 1-0 del equipo visitante. Séptimo gol para Mauricio Carrasco en equipos argentinos de primera división. Segundo con la camiseta de Patronato. Segundo que hace en este campeonato. Las tiene por el medio. Abre para Pecerano que se va al ataque. Juega en profundidad para Jesús Méndez cerca del área. Abre por derecha para Toledo. Se acomoda para tirar el centro. Tira el centro arriba de cabeza. ¡Oh! Pasó de largo. Le viene quedando penal. Penal, penal, penal de Andrade sobre Denis. Penal para Independiente. Amarilla y también roja. Sí, señor, expulsado Andrade. Estaba molestado. Penal para Independiente. Penal para el Rojo, vestido de blanco esta noche. Mirá qué jugada le puede dar el empate a Independiente, que no encontraba la forma de llegar al arco de Bertoli. Pero hay pocas protestas, ¿eh? Expulsado Andrade, entonces se queda con 10 Pepe Tricánico. Sí, señor, expulsado el negro Walter Andrade, se queda con 10 Patronato, mucha gente del Rojo colgada ahora detrás de la platea diciéndole cosas al técnico Forestero que pide seguridad. Sí, penal que todavía no se va a ejecutar, ¿eh? Muchos cabildeos, muchas idas y vueltas, 47 minutos, justo el descuento va Denis, ¿eh? Con pierna derecha a pegarle. Al arco Bertoli, ya las protestas están de más, muchachos. Ya cobró el árbitro, ya lo echó Forestelo, ya lo echó Andrade. Hay penal para Independiente, la bomba del gol. La bomba del gol, la activa Germán Denis o la desactiva el concejal Bertoli. Penal para el equipo de Mauricio Pellegrino, gana Patronato 1-0. La bomba del gol, va Germán Denis a activarla. O la desactiva Bertoli. La bomba del gol. Enciende la mecha, lustó. Ahí llega Denis. Germán Denis, pierna derecha al palo, igual donde estaba parado él en el momento del penal. Ahí fue Bertoli a buscar la pelota, casi casi lo tapa el concejal, pero el gol fue inevitable. Germán Denis, un ícono, un ídolo de Independiente, para empatar el partido en el final. Y ahora todo es protesta sobre el árbitro Patricio Lustó, porque seguramente alguien le habrá bicheado a los de Patronato desde la TV que fue un penal dudoso. Bah, penal dudoso no, es penal o no es penal. Y por eso todos critican y ahora protestan con Patricio Lustó. Germán Denis,
de derecha abajo al palo derecho de Bertoni para decretar el empate. Independiente y Patronato ahora empatan 1-1. Se va Carrasco. Es como que los hinchas de Independiente creen que hicieron tiempo, pero se acercó el ayudante de campo que quedó en lugar de Forestelo en Patronato. Dijo, no, te equivocaste al cuarto árbitro. Ahí está, como bien marcaste, Coco. Se fue Carrasco, número 32, ingresó el 28 Bertocci. Bertocci a la cancha, tiro de esquina para Independiente. Le va a pegar Rigoni, ¿no? Esa pelota. Sí, Rigoni. Emiliano Rigoni, pierna izquierda. Ingresó en la segunda etapa con el Cebolla Rodríguez. Centro de Rigoni, muy pasado. Badeni cabeceó para el fondo. ¡Gol de Independiente! ¡Cuesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Independiente! ¡Víctor Cuesta! El centro que vino totalmente pasado, pensábamos que se iba la pelota. Germán el tanque, Denis la devolvió al área chica y entró Víctor. A Independiente a veces le cuesta, pero cuando Víctor está en el área chica define, gana Independiente. Víctor Cuesta de cabeza, el gol para el equipo de Pellegrino. Gana Independiente 2-1 y explotó el Libertadores de América. Aunque a veces a Independiente le cuesta, menos mal que lo tiene al tanque y a Víctor. Un Bertoli que duda, un tanque que va a todas y un Cuesta que cabecea y pone el 2-1 para Independiente, que ahora sí se siente cómodo en el resultado. Séptimo gol de Víctor Cuesta en equipos argentinos de primera división, el cuarto que hace con la camiseta de Independiente, segundo en este campeonato.